recuerde estos dos momentos de San Pedro. Hoy hemos leído su profesión de fe. Cuando Jesús preguntaba, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los apóstoles dicen esto, dicen el otro. Todas cosas buenas, pero ninguna acertada. Jesús pregunta, ¿y ustedes, que son mis familias, mis íntimos, qué dicen que yo soy? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Fue una profesión de fe. Y Jesús le dice, Pedro, has contestado bien, pero no por tu capacidad, sino porque mi Padre te lo ha sugerido. ¿Cómo decir? No es mérito tuyo. Pero ayer, en la misa de la víspera, ustedes han escuchado otra lectura del Evangelio. Cuando el Señor resucitado a orilla del lago de Galilea, pregunta Pedro, no si creía en él, no más, que no lo podía dudar ya Pedro, porque veía frente a él. Jesucristo, thank you.
podamos conquistar las riquezas eternas. Te agradecemos, Jesús, pastor, por haber dado a los santos apóstoles, Pedro y Pablo, la gracia de los martirios y la gloria eterna en el cielo. Y ustedes, vuestros protectores, por sus oraciones, luchas y conquistas, obtengamos la gracia de vivir plenamente vuestra consagración en el servicio, testimonio a través de nuestras actitudes y amor en las almas. Amén. La procesión. ¡Vamos!